Silvato. Tranquilo, Galito. Va a venir Macón directo al arco. ¡Golazo! Va teniendo Venezuela para arriba, está Vibarra, va aflojando la pelota en todo el círculo interior. Aparece un hombre que era Macón, distribuye por la banda inferior. Está tras con la cabeza. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Ahí está Macón metiendo. Contra Jordan Rezabala. Manejando el equipo chileno por el sector derecho, el que va llegando rápidamente hacia la cerra, cortando ahora Mancún. El capitán de Venezuela desde el fondo quiere salir por esa ronda, el autor del penal, del primer tanto del partido. Rechazo de Mancún desde el fondo. 36 minutos para controlar la pelota. Otra vez, se juega lo poco que le queda a Chile. Marín, bien, Mancún nuevamente con clase abajo. Jugada tremenda que recupera otra vez Cifuentes. Pero bien, se rehace de atrás Mancún para reventar. Yearwood. Break for Fernandez. Macun. Sotto avversari, ostacolato anche da Franco Fonte, lo stesso Macun apre il gioco. In ritardo, se vogliamo, la partita a livello mentale dell'Empoli che si è messo a giocare molto meglio. E può liberarsi al limite dell'area di rigore, l'appoggio all'indietro e la manovra che prosegue nella sua metà campo per conquistare questo pallone. Poi con la collaborazione anche di Macun riesce a... Curiguelo, es Curiguelo que levanta la férica al corazón del área. Picó, el Macun levantó la pelota, tiene que saber Sancuz, medio pelotoya dentro, la empujó. Molto pericoloso dentro l'aria e cerca di approfittare soprattutto di allargare il gioco e di questi cross che sono pericolosissimi. Quindi è una buonissima tattica della giocatore classe 2001. Attenzione adesso ancora a Genoa che comincia davvero a crescere. Sassuolo con Fiorini, 23 sul cronometro, sempre 0-0. Al Ferrarini. Ha fatto una buonissima partita, quindi dal ma tutti su condizione fisica. A ver che va Brasil, buena pelota y sale l'arquero y termina sacando Macón. Clarita tuvo esta. Atención que va Maroni, tiró el centro, le queda Gaich. Corta la pelota en el fondo, la recupera de la Vega, la pelea con Macón. Termina sacando Macón la pelota sobre el costado. Macón, el número 6, lo puede liquidar eso si se anima, ¿eh? Iba Cifuentes con la pelota, la cambia toda para Campana, Campana que no va a llegar nunca, marca Macón, la subida corta, entrega de cabeza, ahora el jugador Paredes. Sale Mangana, Mangana con Macón, Macón que la pincha muy bien para Mangana, Campana para Alvarado y puede ser, Campana y Alvarado, 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 sí, no, la segunda línea, increíble. Excelente, salvada. No más, autoriza Sosa que va levantando, Sosa al corazón del área, ve en el cabezazo y va peinando. Macun que la mete. Sosa se equivocó. El balón abierto para el sector derecho, quedó para Vera. Vera toca la cabecita por ese mismo costado, dejando atrás para que se vaya atrás Palacio para levantar Palacio. Atento Macun. Macun roba la pelota, gana Palacio. La gana otra vez Palacio. Comenta en este momento. Y aunque Sosa lo tira cerrado regularmente, ¿eh? Ya tenemos experiencia. Cerrado, cerradito, justamente. Por elevación. Saliendo bien Vera. Le ganó Vera. Mientras que el equipo venezolano, su mejor participación ha sido en dos ocasiones que ha logrado el tercer puesto.
atrás, viene atacando otra vez Cuellar, saca la pelota Malcún. El balón desde afuera, Malcún para venir a salir, controlando el número 6. Atento el arquero allí en una acción de juego, en dos pelotazos le llegó. Recupero, ocho saltatori dentro l'area di rigore, pallone tagliato in mezzo, resta lì, e poi lo tocca Malcún per il 3-1 della. Ahora en la salida el Pitbull, el hombre del Boca Juniors de Argentina la va soltando, pero muy fuerte, muy arriba. Fácil control ahora para la salida de Malcún con Navarro. Tocando la pelota Ibarra, es el cabeza. Ahora para Ibarra, retrocediendo. La tiene Malcún, el capitán, el autor del tanto desde el minuto 10 que gana Venezuela. Ojo, la tiene Sosa, le puede pegarle. La recuperan bien y la aguantan. Tienen personalidad para aguantarla. Tienen criterio para no regalar la pelota. Malcún, el capitán, profundiza, le rebota a. Va sacando Renzo Rodríguez, el portero uruguayo. ¿Quién está controlando? Ah, el número 6, es Malcún, con Navarro por arriba. Good sample alongside him. Here come the Red Bulls again with Stroudy, had Barlow in the middle. Locked behind for the corner off Christian Malcún there. Just on the boot, is on the other foot. And they felt that they had to. Pretty good end-to-end action in the opening, just 4 minutes tonight. Guidry. The turn, trying to get a shot away as Connor. La Juventus, il nugolo di giocatori davanti al portiere. Colpo di testa al gol che arriva. Arriva la rete della Juve. Here's Malcún. Good distribution. Time better defense. Tracking back for Orlando. Malcún wins it back. Back towards the middle, Malcún. Left footer, right on the save made. E può allontanare il pallone Tumbravano, la scivolata di Malcún, la palla messa fuori, Juventus che sembra invigorita dalla. Con il colpo di testa in profondità per Raspadori, che prova ad andarsene, cerca di proseguire. È stata una buona partita, mi sono piaciuti i giocatori del Sassuolo, cioè nonostante il risultato, ma. Zmiany w przerwie niewiele dały, trzech zawodników wprowadził Francesco Baldini. Po 5 minut do zakończenia niepewnie gra Juventus. Correggio viene dentro, la acabó sacando. Cristian Malcún hace lo propio al agradecerse cuando su equipo está en fase ofensiva y está construyendo y después también intentando, esto considera James May que no es suficiente para ser señalado como falta, en este caso hubiera sido penalti porque fue dentro del tal, quería encontrar a Pablo Moreno pero anticipa a Escorto, se la queda Malcún anticipando de manera poderosa el central venezolano, abre para Fagioli. А Лукезе, команда, яка виступає у нижчих дивізіонах чемпіонату. Sul fondo la rimette in mezzo, manca l'intervento Markovic, può alimentare Anzolini, l'azione della Juventus, nuovo traversone, Malcún! 2-0 Juventus, Lincoln! Це Таїшвілі, це Таїшвілі, на трьох пішов, немає фолу. Dalla formazione bianconera ancora Morrone per Vlasenko, poi Malcún che ha molto spazio per avanzare, viene lasciato libero dalla difesa del Napoli, poi allarga su Lucas Rosa che cerca di puntare Simone Zamora, fermato la Briola però dall'intervento di Capellini, poi Malcún vince la battaglia a centrocampo con un avversario e mette in movimento i suoi compagni, in particolare Fredriksen. Rosa che deve anche lui però rallentare, complice la presenza lì vicino di Palmieri. Adesso è Malcún che cambia gioco a sinistra e fa partecipare alla manovra anche Anzolin, che poi torna
dal centrocampista centrale bianconero, riceve a spalle la porta Fagioli, palla di ritorno ancora per Makun. Fagioli, il numero 10, serve lì vicino Makun, ancora Juventus padrona del campo a livello attiva, diciamo, da parte dei giocatori della Juve. Salvó la falta Ricardo Campos, había llegado izquierdo, pero vuelve a recuperar Makun y vuelve a correr la Juve. El apoyo por dentro de Cristian Makun, al que le dicen que está solo, y además se libra el propio Cristian Makun, centrocampista, el que ponga en juego ese balón con los dos centrales abiertos. Tenemos al pivote defensivo poniendo una pelota precisa larga para Popsi. Intenta revelarse el conjunto. Los tres palos. Estaremos en un rato repasando alineaciones. Da la orden Ángel Artiaga y va Makun. De pierna izquierda, Cristian Makun. ¡Oh! Podemos albergar alguna duda más. Vuelve a recuperar muy arriba Makun para lo que acaba de hacer. Precioso. Y el golazo que había atrás en Leonardo Loria. Y así inicia una nueva jugada. El conjunto de Francesco Baldini, que quiere atraer al Valencia para luego jugar a los espacios. Para... Oh, Father, give me sight.